El empresario es el mayor bien social que existe porque busca su interés particular, pero también el interés colectivo. Así de contundente ha definido la figura del empresario la vicepresidenta y consejera de empleo, Rosa Valdeón, en la clausura de la jornada organizada por la Fundación Execil para celebrar su décimo aniversario. El empresario es hoy por hoy, el, como, digo, como decía antes, el mayor bien social porque es quien busca su interés particular, faltaría más. Pero de su interés particular llega al interés colectivo. Es decir, que todo lo que pueda beneficiarse es infinitamente menor que el beneficio social que genera. Rosa Valdeón ha insistido, por tanto, en la importancia de que las administraciones públicas apoyen al empresario. Como responsables eh, políticos, yo creo que tenemos que, de alguna forma, apoyar al empresario en todo. Es decir, apoyar no solamente en los momentos de dificultades, que eso se sobreentiende sino también en los momentos que crece es decir cuando se internacionalizan en el momento que apuestan por la innovación el diálogo social es según la vicepresidenta y consejera de empleo uno de los valores de castilla y león creo que hay una, un buen clima de diálogo el diálogo social nos ha producido pues esa, esa sensación de equilibrio esas fórmulas de apostar eh, conjuntamente a agentes sociales, representantes sindicales, empresarios y las propias administraciones y eso que es un valor en Castilla y León yo creo que tiene que ser el que nos marque el futuro. Estabilidad eh, política, diálogo social, diálogo institucional y por supuesto apoyar a nuestras empresas a que busquen más mercados y a que crezcan. La jornada ha hecho un repaso a la trayectoria de la Fundación Execil, que aglutina unas 65 de las principales empresas de la comunidad, y entre las ponencias ha contado con la del director de Google for Work para España y Portugal, Isaac Hernández, que ha explicado el modelo de innovación de Google, y de la psicóloga María Jesús Álava, que ha compartido el concepto de capital emocional y felicidad productiva.